Bueno, ¿qué? No, es que te tengo que contar algo que, vamos, que me ha pasado, que, bueno, te lo tengo que contar, vamos. Ya, ya me han dicho que sos famosa o qué. Bueno, En Samaria. vamos, es que, mira, Famosa. el otro día, ¿vale? Fui ahí a buscar agua, Sí. Al pozo. al pozo ese, El de ahí. Jacob. Sí, ese mismo, venga. Bueno, y de ahí me apareció un hombre judío, ¿Así? así, y me pidió agua, así, así, vamos, me pidió agua, así, por, vamos. ¿Pero no había más gente o qué? Bueno, no, no había nadie más. ¿A qué hora? Si ahí está lleno siempre, está petado eso. Bueno, es que en realidad eran las 12 del A las mediodía. 12, a las 12 del mediodía vas a buscar agua. Sí, a las 12 del mediodía, ¿Con el pero. sol qué hace? ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que. Bueno, eso da igual. La gente no. Da igual, Bueno, da igual. tenemos paréntesis. Que, o sea. ¿Viste un hombre? Vi un hombre, ¿vale? Y me pidió agua, así. Sí, dame de beber. Así, Así. pum. Sí. Sí, así como si fuera una orden. Y Ya. yo le dije, pero ¿tú quién te crees que eres? Tú eres judío, yo soy samaritana, tú eres hombre, yo soy mujer. Ya. Bueno, ¿Pero te de todo ofendió o qué? eso. ¿Te ofendió ese pedido? Ofenderme no, en el fondo es como que yo me sentí útil, que yo Ya. podía ayudar a otras personas. ¿No te desagradó? Exacto, bueno, no me desagradó, Ya, ya, pero ya. me largué todo ese rollo, aunque en realidad, bueno, el rollo ese de todo eso, no creo que un samaritano y un judío tengan diferencia, un hombre y una mujer tengan diferencia. Ya. Me parece que está mal, pero bueno, yo se lo dije así porque fue lo primero que se me ocurrió en la Sí, mente sí, sí. y por cultura, ¿no? Y bueno, en fin, que nos pusimos así a hablar, le hice un par de preguntitas, Ya. pero no, es que me sorprendió cosas que él me contestaba exactamente lo que yo necesitaba escuchar, o sea, ni siquiera yo me sabía expresar bien, ni siquiera yo se lo preguntaba bien, y vamos, se lo preguntaba así muy cerrado, y él me contestaba exactamente lo que yo necesitaba escuchar, Ya. entonces me sorprendió bastante. Ya. Y claro, pero de repente me dijo algo que, vamos, que me pareció. ¿Qué te dijo? Me dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua. Pero vamos, ¿ese quién se cree? ¿Un actor de Claro. cine? ¿Algo así? Bueno, Claro. en realidad eso lo pensé por un segundo, pero después como que sentí que algo en él era. Algo en él me llamaba la Sí, atención, sí. aunque no sabía qué era. Claro. O sea, lo que él te dijo es, si supieras quién te está pidiendo agua, Sí, tú le sí. pedirías a... Y eso es lo que a mí me contaron, así te dijo, Sí, tú le sí. pedirías a él. ¿Y eso? Sí, pero mira, me largó un rollo, ¿vale? Del agua Sí. viva, de que si él me daba agua, es el agua que me iba a quitar la sed, Para siempre. para siempre, algo de fuente de agua viva, algo Ya, así, ya. vamos. Y ¿Pero tenía agua él o qué? yo qué sé, tal vez lleva una botellita ahí de agua, yo qué sé. Ya. Pero encima, el que me estaba pidiendo agua era a mí, no Claro, yo a él. claro. Entonces, claro, como que me pareció, vamos, me pareció que fue bastante, bueno, ahí. Pero luego, bueno, lo que ya me dijo luego me pareció fatal, ¿vale? Me dijo algo de que trajera a mi marido. Y, bueno, Así, ¿eh? que sabes que bueno, y me dijo algo así, yo le dije, yo no tengo marido. Ah. Y bueno, a ver. Me dijo algo que me sorprendió bastante, porque me conocía algo de mi vida privada, Ya. algo de ¿Pero qué te dijo? bueno, ¿Cinco? me dijo que cinco maridos he tenido y cinco maridos he tenido y el que está contigo no es tu marido. Oh, va. Bueno, eso, ¿a ti te ofendió eso? Sé, la verdad, es como que sentí que me lo dijo con tanto amor, tanto cariño, tanto. Me lo dijo tan bien, tan. Yo sentí como algo en él especial. Como ya te dije antes, sentí algo que me llamó la atención, pero yo no sabía qué era. Sí. Pero Es bueno, yo como intenté que cerrar paréntesis. él entendió que tenía que blanquear algo en tu vida y tenía que enfrentarlo, y así lo Sí. dijo. Pero, ¿y tú qué Y hiciste? bueno, yo intenté, vamos, pasar el tema ahí y le dije, tú eres profeta, Sí. porque me dije algo tan privado como eso, entonces él será profeta, me imagino yo. Y, o sea, le dije, bueno, mis padres, mis familias, todo eso, adoran ahí al Cristo ese, que de los montes y En todo el monte, eso. Y claro. claro, yo también espero al Mesías, que dijo que iba a venir y todo eso. Sí. Y no, no, y me sorprendió porque ahí me dijo él. Oh. Yo soy el Mesías, me dijo así. Wow. El que está hablando contigo es el Mesías, así me dijo. Wow, Y yo wow. me quedé ahí como,
Pero, ¿sabes qué? O sea, es como que yo sentí que él era el Mesías, pero lo vi en su mirada, realmente lo creí. Wow. Porque esas palabras, esa forma, lo creí, vamos, que me quedé. Además, te dijo todo sobre tu vida. Claro, y me quedé tan impactada y fui ahí a la ciudad. A Samaria, sí, sí. Sí. Y le dije a todos lo que me había encontrado con el verdadero Mesías. Claro. Y vamos, hasta esos que me caen mal. Sí. Vinieron conmigo y wow. Hasta esos lo creyeron y todo. Creyeron. Wow, o sea, wow. No, realmente me ha cambiado la vida porque... Vaya, qué encuentro, ¿eh? Saber que para alguien, para que alguien que no me critica, alguien que me aprecia, para mí fue realmente algo que me ha cambiado la vida. Ya. Oye, ¿cuántos habrían querido encontrarse con el Mesías cara a cara? Y te tocó a ti, ¿eh? Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a las 12 del mediodía? Yo creo que él había ido ahí por mí. Sí. O sea, pues, sí. Que él fue ahí porque... Porque los judíos no van por ahí. Claro, y los judíos hacen toda una ruta, no van por ahí. Que lo necesitaba, yo sí. Necesitaba que alguien me dijera algo, sí. Algo bonito. Sí. Bueno, y que todo el mundo así que tu vida ha cambiado. Mi vida realmente. Oye, te felicito y te envidio un poquito, porque has tenido ese encuentro. Yo soy, te dijo, el que habla contigo. Te felicito. Nos vemos la próxima. Venga, chao. Chao, chao. Vale, ahora sí vamos a hacer dos actividades. La primera actividad es que en un papel o una pizarra escribes la palabra misión, como yo he hecho aquí. Y luego piensas por qué puedo ser un misionero y por qué no, y lo apuntas en un papel, un post-it. Entonces luego la actividad dice que ores por esos no. Y entonces así nosotros podemos ser misioneros como fue Jesús con la mujer samaritana. Vale, esta es la primera actividad. La segunda actividad es que un acróstico dice que pongamos con las palabras... misión, saquemos sí y vayamos poniendo cosas como esto. Y yo saqué este ejemplo que dice, dice miedo fuera, ilusión, saber, involucrarnos en la tarea, oración y nunca rendirse, como veis aquí. Y entonces esta sería la segunda actividad. Entonces estas son las dos actividades. Y ya está. Para mí, un héroe es una persona que ayuda a los demás por una buena causa. Los policías, como yo, atrapamos a los ladrones y cuidamos el tránsito. Mi héroe favorito es Jesús. Jesús sanó personas, resucitó personas y lo más importante, que Él fue a nuestro mundo y murió por nosotros para que tuviésemos la vida eterna. Nosotros también podemos convertirnos en héroes si cuidamos a nuestros hermanos, compartimos los juguetes, ayudamos a la familia y ayudamos a los ancianos. Y no olviden poner en los comentarios de este video qué hizo esta persona para convertirse en héroe. Podéis usar un hashtag o enviar una frase bonita. Os dejamos algunas preguntas para pensar y conversar en familia. ¿Por qué crees que hoy existen diferencias con las personas? ¿La sociedad de antes y de ahora? ¿Crees que son más bien diferentes o iguales? ¿Te consideras como alguien que podría servir a Jesús? Querido Jesús, gracias por este día. Gracias por los alimentos que cuida el enfermo, los profes y toda la familia. A los médicos, a los niños, a todo el mundo. Que nos ayudes a ser como el que dio David y yo aliente. Gracias por la Biblia. En nombre de su amén.